Hola, benvinguts una setmana més al programa Algo Personal. Mira, avui vaig a parlar-los d'un delineant, d'un delineant que dibuixava màquines en un taller d'ací del Coll conegut, Castanyer Hermanos. I mentre dibuixava màquines, pues en la seva regla, pues algunes voltes pues feia repics en la taula, pues demostrant una inquietud, perquè això és una regla de càlcul que es gastava pels delineants pues, bueno, pues fa uns anys. I una regla d'escales, perquè hi ha així diverses escales. I este xic pues, agarrava i pegava voltes i després va passar el temps i va canviar la regla de càlcul per les baquetes. Per què? Pues perquè no era delineat, era senzillament bateria, era músic. I aquest músic va despegar i va deixar la regla per les baquetes i s'ha convertit en una de les bateries, els percussionistes més emblemàtics que hem tingut a Sinacoll, també com Regolí. Es presenta a este delineant, a este bateria i a este músic, y a este amic, per supost, Javier Juan. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, viejo amigo? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas, no? Me acuerdo. Mira. ¿Cómo ha ido progresando la cosa? Has cogido mucho recorrido. He recorrido varios kilómetros a bordo de mis baquetas. Bueno, cambiaste la regla de cálculo que utilizábamos allí para hacer... Sí, pero la orla de la... Cuando terminamos la carrera de delineantes, sí. ¿Cómo se llamaba eso? La promoción, sí, la orla del año aquel, sí. La tengo en lugar en mi casa prominente, ¿no? Sí. Para que todo el mundo lo vea y sepan que mis raíces estuvieron en precisamente las reglas de cálculo en la Escuela Industrial del COI y en esta ciudad tan, tan importante. En tu pueblo. Mi pueblo. Bueno, Javier, era un pueblo. Dejaste la regla de cálculo, cogiste las baquetas y, bueno, esto es tuyo. Vale. Y empezaste con los másters. Aquí era el COI. Con los Everly primero, Everly. Y los Trockers, y los Masters. ¿Sabes qué? Una cosa curiosa, la Academia Tecnos, que yo iba también allí a estudiar, teníamos concursos de música, y bueno, de música y de lo que cada uno que quisiera, porque había quien quería dedicarse al teatro, y me recuerdo de un grupo de dos, tres amigos que querían dedicarse al circo, y hacían... números de payasos, y luego había festivales de conjuntos, pero todo el mundo tocaba la guitarra y cantaba, o el bajo, pero no había baterías, entonces yo la batería de todos, y hacían el festival final para ver quién era el ganador, y cada grupo... Mira, aquí están, ya los botines. Estamos viendo los botines. Pues en aquellos festivales, cada grupo llevaba un chaleco, un uniforme, y los tenía todos. Cuando terminaba el festival y los presentadores iban a declarar quién había sido el ganador, yo tenía los cinco chalecos a mano. Y primer premio, los tal. ¿Esto fue en Madrid en el año 67 o por ahí? Esto fue en el 67 o 68, creo recordar, cuando fuimos a Madrid ya con la idea de dedicarnos a la música profesionalmente. Y las fotos promocionales, ¿no? Eso Pérez de León, creo que se llamaba el fotógrafo, sí. Nos llevó allí Laura Casale. Eso fue el año que los Beatles sacaron el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y nos hicimos, fuimos al Corte Inglés entonces y nos compramos esas telas y nos hicimos unos trajes, pues sí, en la onda hippie de la época. Y en primer plano Camilo. A la historia de Beatles. Y fuimos a un fotógrafo. Nos llevó Laura Casale, que era una amiga de Camilo, que ya ella había sido famosa, era famosa, había participado en el San Remo. Del Mediterráneo. Y en San Remo. Y en el Festival San Remo. Y nos hicimos esa ropa y ese reportaje de fotos, que una de estas fotos está aquí en
en la pared de un famoso bar. El Víctor, efectivamente. Y está ya un poco color sepia, porque sí, el tiempo le ha ido dando solera. Pero la base de este conjunto, exactamente los botines, segunda parte, pero fueron los bulbos. Sí, bueno, fueron a... Estos. Mira, estos son los bulbos. ¡Qué foto! Esos las tenéis que pasar, ¿eh? No sé dónde los conseguí. Mira qué delgado que estoy, qué pelo más negro, por favor. Ahí está Vicente Miñana, Llorca, Roberto Ortiz. Rafael Pla, Jaime Torregrosa y yo. Estos eran los bulbos y en este tiempo en Alcoy estábamos los bulbos, que hacíamos música de soul, y los Deixo, que cantaba música de los Beatles. Es que aquí en esta televisión estamos muy bien documentados, ¿sabes? Ya lo veo, ya sí. Lo veo. Y lo que no tenéis lo buscáis. Exactamente. Como buenos reporteros. Total, que, bueno, qué recuerdos, ¿no? Aquí, bueno, empezaste más o menos con un proceso más serio, fueron los másters, ¿no? Porque, digamos, era donde yo, por lo menos, veía que hacías ya recorrido de salir fuera de Alcoy, bastantes sí, veces. Sí, sí, lo único que cuando los bulbos... Pancho Wilson. Cuando los bulbos nos fuimos a Madrid con Camilo para formar allí los botines, con los másters entró Rafael Pla. Rafael Pla, no, Rafael Llopis. Rafael Llopis, que... Más espigado y alto. Sí, 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 muy buen baterista. Sí, sí. Que luego ha estado mucho tiempo viviendo en Marbella. Sí. Y creo que ahora ha comprado un... Sí, esos fueron los másters de... Ahí estoy yo todavía, eso es... Mira, Juan el Ciego, Antonio, eso hay unos cuantos que están ya viendo las sí, patatas crecer por debajo, ¿eh? Sí, el Monterrey. El Monterrey, exactamente. El compositor de Primavera, el bajo. El contrabajo. Contrabajo. Pobre hombre, tuvo un accidente de moto en la... Me acuerdo, cuando lo tuvo, que duró un día o dos porque tuvo la mala suerte de caerse sobre un bordillo y darse en la cabeza. Y creíamos que iba a salir y estábamos trabajando en Castañeda Hermanos, sí, y yo, sí, me acuerdo. Y vino Falcanera, que está ahí con la trompeta, y nos avisó que había muerto. Efectivamente. Y Tony ha muerto, guitarra también. Sí. Y Juan el Ciego no sé dónde está. Y Doro lo tuvimos aquí hace poco tiempo. Doro se ha convertido ahora en un reportero también. Un reportero, un periodista influyente en Canarias. Sí, en las bueno, islas, en te vas, ya te colocas en Madrid y ya te pones en ruta de un proceso ya más profesional, ¿no? Bueno, a la fuerza Orcan. Terminan los botines porque Camilo se va a la mili. Sí, cuando... Y cambia un poco el itinerario. Nos quedamos sin trabajo. Nos quedáis. Buscamos otro cantante para que sustituyera a Camilo, un chico catalán que cantaba precioso. Se llama Santi Capel. Pero la fuerza del grupo la tenía Camilo. Y además él ya llevaba años allí, había ido antes que nosotros, estaba muy reconocido, tenía sus seguidores, sus seguidoras, y cuando se fue la mili, pues el grupo prácticamente dejó de trabajar. Y después de varios avatares, intentos y buscar dónde meterse, dónde estar, pues yo aterricé con un grupo de músicos más mayores que yo, que venían de Argentina y de Uruguay, y tocaban samba y temas de Antonio Carlos Jobim, de Frank Sinatra, y ese tipo de música en España en ese momento no tenía mercado. Y trabajamos una vez a la semana solamente en un club que había en la calle Balboa, que era muy tipo inglés. Pero claro, yo vivía en una pensión, tenía que comer todos los días, pagar la pensión, me permitían pasar semanas sin pagar, pero llegaba un momento que ya yo no sabía por qué puerta entrar para que no me vieran, y lo estábamos pasando bastante mal. Pero no regresaba porque yo era testarudo, mis padres me dijeron tus padres, que volviera, que volviera. Que aquello fue una batalla con Miguelito y Amandita. Déjales que se vayan a Madrid y en 15 días volverán con el rabo entre las piernas. Y yo que no quería volver allí, R que R. Y un día apareció por el club ese un representante italiano, se llamaba Lucio Giandoli, y nos dijo que en Pakistán había un hotel de la cadena intercontinental
que necesitaban un grupo que hiciera esa música y que nosotros encajábamos muy bien, que si queríamos irnos, y dijimos que sí. Yo era menor de edad todavía, porque entonces hasta los 21 años no claro. eras mayor de edad. Sí. Y llegué a mis padres, les dije que un productor nos había contratado para grabar un disco, teníamos que ir a Italia y que necesitábamos el pasaporte. Y de luego, cuando estaba en Italia, ya fuimos a Karachi, Pakistán, y les escribí a mis padres, estando en Roma, vino un señor con este contrato. El contrato era muy bueno, y la verdad que mis padres al poco tiempo pues, se quedaron contentos porque veían que ingresaba dinero, y eso era importante, claro, para su seguridad. Tuvimos 2 años en Pakistán, y regresé yo ya casado con un hijo. Exactamente. Y entonces, pues hasta que me tocó hacer la mili, estuve con varias orquestas también, Filippo Carletti, La Patrulla, hasta que tuve que ir a hacer la mili. Yo llegué a verte hasta en Gallo Rojo. En Gallo Rojo, acompañando a Pachi Andión. A Pachi Andión. Eso fue después de la mili ya, sí. que empecé a hacer ya giras con artistas que no eran orquesta, que eran atracciones. Y estuve 3 años con Pachi Andión, y otros 5 años con Alberto Cortés. Bueno, ¿y nace la década? ¿O antes fue Cadillac o cómo fue? ¿Cómo fue ese paso? Pues mira, después de Alberto Cortés conocí a Juan Carlos Calderón y empecé a trabajar en los estudios de grabación haciendo... Juan Carlos me llamó primero para grabar un disco con Mocedades y a partir de ahí conocí a los arreglistas y productores que grababan los discos para las compañías y empecé a grabar con muchas compañías. Hicimos varios proyectos, uno de ellos fue Cadillac, con el que nos hemos juntado y otra vez estamos haciendo cositas, grabando vídeos y poniéndolos en las horas nocturnas de las cadenas de televisión, y algún concierto hemos hecho con Cadillac. Y a gira con Mecano también en el 82, y estando después con Tino Casal de gira, pues uno de los proyectos que íbamos haciendo, hicimos varios proyectos, uno se llamaba Cinemas Pop, que eran músicas de Oscars de películas, pero hechos con estilo tecnopop, sí. ¿no? de la época. Otro se llamaba Mahaban, que eran versiones de temas de Police y de Sting. Y apareció un productor por allí, que argentino, que en ese momento era muy... tenía mucho peso en España, había hecho Mecano, había sacado Luis Cobos, Olé Olé, y nos dijo, ¿por qué no hacéis un disco de popurrís de Karina? Y nosotros empezamos a investigar, vimos que con Karina solo se quedaba corto, empezamos a probar a mezclar canciones de Karina con canciones de Los Brincos, canciones del Dúo Dinámico, canciones de Los Ángeles, y... ¿Pero con qué? ¿Con pareja de chicos y chicas? Bueno, primero fue el disco, que era simplemente lo que era ya. la banda sonora. Vale, vale. Luego ya, cuando el disco estaba hecho y la casa de discos lo sacó al mercado y en pocas semanas llevaban ya 300.000 discos vendidos, nos pidieron que formáramos el grupo físico para hacer promoción en televisión y hacer giras. Y entonces buscamos a 2 chicos, 2 chicas. Tuvimos la idea de encargárselo a un coreógrafo para que le diera eso, a esa puesta en escena, forma. Una plástica de claro. baile. Que eso era novedoso, porque Los Brincos, Los Canarios, Los Botines, Los Cadillac, Mecano, cantábamos, tocábamos, pero no bailábamos en el escenario. Y entonces con la década sacamos las primeras puestas en escena, los primeros programas de televisión, acompañando las canciones de baile. De coreografía, que luego mucha gente las empezó a imitar. Y nos sorprendimos nosotros mismos, porque nos salió muy bien. La verdad es que el grupo ha salido el proyecto, porque la década prodigiosa es un proyecto en el que una mente directora y organizadora ponen en práctica, a base con unos artistas, lo que es un montaje de unas canciones, una coreografía y unas voces. A lo largo de los 32 años... de vida del grupo, los cantantes han ido cambiando, pues porque la idea es que fueran canciones antiguas con caras jóvenes. Y ha sido una escuela, ha sido una escuela. Un poco, algunos periodistas lo catalogaron de primera Operación Triunfo, claro. porque muchos artistas que han pasado por la década después han estado en
musicales, han estado en obras de teatro, por ejemplo, Paco Morales, Miquel Herzog, Cecilia Blanco. Claro, les ha lanzado un trampolín. De hecho, se iban de aquí porque tenían ofertas para hacer cosas en solitario. Y la labor de ir sustituyendo habrá sido, digamos, complicado, ¿no? Porque claro, se van gente muy ya, digamos, semiconsagrada, porque ya los son conocidos, pero tienes que sustituirlos con alguien. Pero es curioso, mira, el grupo se hizo en el año 85, y en el año 88 fuimos a Eurovisión, y los cantantes que fueron a Eurovisión en el 88 ya era la tercera formación que pasaba por la década prodigiosa. Empezamos en el 85 con unas personas que luego se fueron yendo. Entonces, se hacía por casting, o sea, una audición. Se publicitaba que la década prodigiosa estaba buscando cantantes que tuvieran pues un perfil bastante claro, imagen, bailar y cantar. ¿Y cómo fue ir a Eurovisión? Pues Eurovisión en esos momentos... 1988, en el 88, en Irlanda. En Irlanda. Ganó Celine Dion. Sí, ganó Celine Nosotros Dion. Nosotros quedamos en el puesto número 11, pero no nos importó que ganara Celine Dion. No. O sea, nada. Sí. Nos molestamos. Bueno, aquí aparece aquella actuación. Carmelo, yo estuve dirigiendo la orquesta. Sí, la verdad es que la canción es bonita y pegadiza, era más festivalera imposible, con una coreografía, pero que bueno, que estuvo, yo no sé por qué no estuvo mejor clasificada, pero porque veía mucha empatía entre el público y había... Sí, pues eso es imprevisible. ¿Tú crees, a unos años vista, tú crees que lo hubieses presentado de otra forma, o sea, hubiese hecho otra forma después del resultado? Las normas del festival solamente permitían 6 personas en el escenario. Entonces, por eso el guitarrista que llevábamos siempre, que es Manuel Rodríguez, un guitarrista sevillano muy, muy, muy querido y con mucho nombre. Antes estaba en un grupo que se llamó Imán Califato Independiente. Pues no pudo subir al escenario. Estaba allí con su traje y todo que le había hecho... me parece que fue Jesús del Pozo, igual que a mí, y estaba allí, hicimos toda la promoción juntos, pero no pudo subir al escenario. Y yo, pues opté por dirigir la orquesta, porque el arreglo, la adaptación, la tuvimos que hacer. En aquel momento en Eurovisión había que tocar todo en directo, no se podía llevar cintas. Y la canción tuvo que tocarla en la orquesta, pero en la grabación estaba hecha con programaciones, porque entonces ya después de Mecano, ya Azul y Negro y Tino Casal, nosotros controlábamos mucho, nosotros me refiero a los tres músicos que formábamos la década, que éramos los productores, controlábamos mucho el estilo tecno y la grabación era con máquinas, batería electrónica, teclados programados, algo tocado también encima, y para Eurovisión tuvimos que hacer la adaptación para la orquesta y la hice yo y dirigí la orquesta. Entonces, ¿ahora lo haríamos diferente? Pues yo creo que no. Mira, está simpático. Lo que tuvimos ciertos problemillas allí con la realización, porque había momentos de la coreografía, por ejemplo, cuando las chicas que salían con unos abanicos grandes, unos pericones, los echaban al suelo, pues que en realización no lo enfocaron. Y de los ensayos, íbamos después a la cabina y les decíamos al realizador, mira, saca esto. Ahora es cuando sale el director de la orquesta. Esto lo radió la locutora. Ahí está el director. ¿Sabes esa tocada de flequillo? Eso fue un guiño a Luis Cobos. Ah, sí. Que siempre que dirigía la orquesta, siempre hacía así. Entonces le hice un guiño a Luis Cobos, con el que trabajamos nosotros mucho, porque yo grabé en sus discos, grabé las baterías. Y teníamos mucha amistad. Pero ese mito de que Eurovisión, el festival, es manejable desde otros sitios, es decir... Yo creo que no, que es imposible controlar todas las opiniones de todos los jurados que hay en cada país. Se puede hacer promoción. Y, por ejemplo, yo sé que con el La La La, pues la televisión española, antes, previo al festival, invirtió mucho tiempo y mucho dinero en visitar los países, presentar la canción
y hacer que la canción sea conocida. Claro, los jurados de los distintos países conocen la canción con anterioridad y conocen al artista, pues cuando la escuchan en el festival ya están más predispuestos a apreciarla y a juzgarla mejor. Y lo bonito fue, bueno, lo más emocionante del festival fue cuando, en la votación, en el último segundo, ¿no?, en que le quitaron a Inglaterra, de la misma boca casi el premio, por un voto, sí. Y fue Celine Dion. Y al ser Irlanda, y mucha gente comentó que tal vez fuese una cosa política, ¿no?, que no sé, pero es el morbo de... Celine Dion cantó, sí, maravillosamente bien. Sí, sí, sí. Y tiene una voz, y ahí estaba después, sí, la historia. Sí, 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 ¿no? No, está claro. Y, por cierto, estaba en el mismo hotel que nosotros, porque allí en Dublín estaban los artistas diseminados por distintos hoteles, y nosotros estábamos en el mismo que Celine Dion y subimos a su habitación. ¿Alguna vez la has vuelto a ver? En televisión. En televisión. ¿No? Muy a menudo. Veo sus vídeos con mucha frecuencia. Oye, vamos a ver. Pero no, en persona no. Persona no. Yo pongo aquí esto y un plato. Aquí tienes tú unas baquetas, una mesa, un vaso y un plato. ¿Tú qué harías con eso? Un redoble. ¿Lo harías un redoble? ¿Algo? No sé, para... Vale, muy bien. Oye, para hacer algunas veces el ruido de cosas naturales, ¿puede inspirar a algún tema musical? Naturalmente, sí. ¿Sí? Sí, sí. Pues yo no sé qué ejemplos poner, pero por ejemplo, Vangelis, el compositor de músicas de películas, bandas sonoras, pues como La Misión o... La Misión no, La Misión era Ennio Morricone, pero Blade Runner, por ejemplo. Pues muchos sonidos que él hacía con el sintetizador estaban imitando quizá los motores o la atmósfera que quería presentar la película. Yo creo que sí, que de... Javier, la música clásica se ve mucho. Claro. La Consagración de la Primavera. Claro, claro. Claro, estás, los ruidos del viento, de los pájaros, claro, de todo eso. ¿La década te ha quitado a lo mejor capacidad de composición? Es decir, el tener que coger trozos de canciones de otros compositores, sí. y luego adaptarlos y venderlos, eso... ¿Te ha quitado a lo mejor poder componer? No, con la década hemos compuesto temas también, hemos hecho discos en los que una cara era popurrís y los otros, y la cara otra, la cara B, eran temas originales. Con... Esto, ¿sabes? El aire de los puentes es lo que me llama, me pone la garganta irritada. Me falta, pero tengo que venir más a menudo al coche. Sí. ¿Verdad? No, quedamos mañana. Mañana mismo nos vemos. No me voy. El tema de la composición, temas, las etiquetas, cuando te ponen una etiqueta es muy difícil quitártela de encima. Curiosamente, con la década, el disco que más hemos vendido fue el disco en el que estaba Made in Spain. Ese disco lo sacamos en Navidades sin la canción La chica que yo quiero, Made in Spain. Y por Navidades, pasados Reyes, habíamos vendido 100.000 discos. Y cuando nos seleccionaron para ir a Eurovisión, que fue ya después de Reyes, la compañía discográfica sacó otra edición del disco, igual, pero incluyendo la canción La chica que yo quiero, Made in Spain. Y vendimos 400.000. O sea, con el disco que más canciones hemos vendido es un tema original. Un tema original. Sin embargo, la etiqueta que tenemos es de los popurrís. Claro. Y hemos hecho temas originales que han pasado desapercibidos, y sin embargo lo que se conoce son los popurrís. Pero yo he compuesto temas para Cadillac, para Azúcar Moreno. El otro día, por ejemplo, en la primera época de Azúcar Moreno, compuso una canción para ellas, una rumba, que se llamaba Canela. Y el año pasado me llamaron a la editorial de Japón, un grupo de óperas musicales que tienen allí, que son muy curiosos, son todo mujeres. Y hace los papeles masculinos, lo hacen mujeres. Y eso es como la Fura de Sbaus aquí en España, tienen, sí, muchísimos seguidores. Entonces quisieron adaptar
la canción mía, Canela, para una obra que montaban para el 2017 basada en piratas en el Mediterráneo. Y querían poner una letra en japonés y dimos autorización y le pusieron una letra en japonés a mi canción y, bueno, me generó unos ingresos inesperados, claro que me dieron, muy bien. Me dio mucho gusto recibir. Javier, hoy en día los medios, la tecnología moderna hace que alguien, a lo mejor que no sepa música, pueda componer. ¿Tú, sí. ¿Cómo? Pues mira, la música es como las matemáticas. Si tú quieres estudiar matemáticas superiores, pues tienes que coger un libro y leerlo, a menos que tengas una intuición nata que te demuestre la lógica de esas ecuaciones, ¿no? Que hay personas que la tienen. Pero si tú quieres poner 2 y 2, o 5 más 5, 6 más 8, 4 por 4, pues lo puedes hacer sin necesidad de haber estudiado matemáticas superiores. La música es un poco así también, es tan clara como la luz en un cuadro, hay quien la ve claramente. Entonces, ahora mismo hay cursillos, las academias musicales están implementando unos cursos que llaman songwriting, que es cómo escribir canciones, donde te dan, a través de programas de informática, pautas muy sencillas para que tú, con una idea que tengas, una melodía que te dé vueltas por la cabeza, poder darle forma de canción, buscando pues, que tenga una introducción, que tenga una estrofa, que tenga un puente que te conduce al estribillo, y el estribillo que es la parte más comercial que se repite varias veces. Y luego incluso en esos cursillos te dan nociones de cómo ponerle letra a eso. Las letras de las canciones te cuentan una historia en 3 minutos. Claro. Y es como un libro que tienes tú que sintetizar con palabras que se repiten y que riman, y contar la historia que tú quieres contar, o si la usas para hacer una protesta, una reivindicación, y es relativamente sencillo. Si tienes cierta aptitud nata, es fácil, sin saber música, que tú compongas una canción. Javier, antes de despedir el programa, pues decir que dirigiste el himno de fiestas en el año 2000, creo. 2000, el año 2000, o sea, en el nuevo siglo. Y entonces, bueno, pues fue un premio que merecidamente te otorgó el ayuntamiento. ¿Y qué sentiste en ese momento? Pues mira, a raíz de eso, un amigo que escribe en una revista me pidió que escribiera un corto descripción de qué era lo que sentí en ese momento. Y me acuerdo así a grandes rasgos de lo que escribí. Yo nací en la calle San Nicolás, en el número 11. Que ahora es el número 7. Sí. Pero entonces era 9, me parece, o 11. Y en el balcón, el tercer piso, veía el final de las fiestas cuando San Jorge, sobre las almenas, a bordo, montaba su caballo blanco, pues los soltaba flechas y era el colofón de las fiestas, ¿no? Y siempre me soñaba yo con hacer algo, ese papel, ¿no? Sí, sí. Pues el día que dirigí el himno, que fue muy emocionante porque les pedí a la orquesta, a las bandas, que hicieran un ensayo y introducimos un pequeño ritardando antes del cambio de tono para darle más énfasis, y concluía mi descripción con que ese día a bordo de mi, montado en mi baqueta como Pegasus, volé sobre las almenas del castillo. Bueno, eso fue lo que sentí. Volaste ese día sobre las almenas de Castillo y has volado aquí en TVA porque queríamos que vinieses y queríamos estar contigo y que nos contases. Pues, hay que tener amigos en todos lados. Sí, bueno, tú, eso está claro que es así y será siempre. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, Javier. Muchísimas gracias. Sabemos que ayer tuviste que hacer el viaje desde Madrid y es de mucho agradecer, y te lo van a agradecer también los espectadores de esta televisión. Así es que les despedimos aquí. Ha sido esta entrevista entrañable con este músico, con este percusionista, con Javier de Juan, de la década prodigiosa, el que nos ha visitado. Un orgullo para esta ciudad y les deseamos que estén con nosotros en el próximo programa de Algo Personal. Me gustas mucho tú.